un gran estruendo, como que tal se trataba de un terremoto, escucharon los pobladores de la entrada a Masaya. En la calle, una grúa aparentemente sin frenos se había llevado a su paso 8 motocicletas y un vehículo particular. Venía a hacerle un cambio de aceite a la moto, estaba entrando, tenía 30 segundos de haber entrado al establecimiento cuando escuchamos el estruendo, pensábamos que era un terremoto que había. Y miramos que viene la grúa y se llevó todos los vehículos que estaban ahí. Cuando vimos, pues todos salimos corriendo hacia adentro, porque claro lo veníamos, que venía para adentro. Entonces todos corrimos hacia adentro y no sé qué pasó, pues, pero se pasó llevando toditas las motos, el carro está desbaratado. El incidente también afectó el tendido eléctrico y parte de la infraestructura de un negocio de venta y repuestos de motocicletas. Los agentes del orden realizan las investigaciones de este caso. El chofer de la grúa fue identificado como Danilo Castro Ortega y fue remitido bajo proceso investigativo a la estación policial. En Crónica TN8, Telma Benavides.